próximo 1 de julio se pone en marcha una nueva edición de la Ludoteca de Verano 2019, con las plazas para el mes de julio prácticamente cubiertas tras el periodo de preinscripción. Hasta el miércoles estará abierto el plazo de matrícula en el Centro Municipal de Servicios Sociales. La edil responsable de este área municipal, Teresa Alonso, ha señalado que la ludoteca contará este año con 3 sedes, una más que el anterior, ubicadas en los colegios Antonio Machado, Virgen del Valle y El Prado, medida con la que se pretende, según Alonso, acercar el recurso a los ciudadanos y reducir el número de alumnos por ludoteca. Esta redistribución, porque de una manera, por una parte entendíamos que era importante acercar los recursos municipales a los barrios, a los espacios donde desarrollan su vida los vecinos y vecinas, y de esa manera favorecer la cohesión y la integración social. Y por otro lado, era una manera de ofrecer también un recurso, entendíamos que de más calidad, al bajar la ratio de alumnado, de niños y niñas atendidos en cada una de las ludotecas, de manera que quedarían distribuidos los chavales a atender en 120 por cada una de las ludotecas, con una reserva de 20 plazas para niños y niñas con prioridad social y con discapacidad superior al 33%. La segunda cuestión que quería destacar era que el plazo de preinscripción se realizó, como ya sabéis, el jueves-viernes. Están prácticamente cubiertas ya las plazas del mes de julio, aunque queda alguna libre. Y bueno, sí animamos a aquellos padres y madres que quieran utilizar este recurso a que se dirijan a la Delegación de Servicios Sociales en este plazo de matriculación, porque pudiera quedar alguna plaza libre que siempre se suele reasignar en este plazo de matriculación. En total se ofertan 120 plazas por quincena en cada ludoteca, 800 en el total del mes de junio y algunas menos en agosto, para todos los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, quedando un cupo de reserva de 20 plazas en cada una destinado a niños de prioridad social a propuesta de servicios sociales o con discapacidad igual o superior al 33%. Alonso ha indicado que la ludoteca representa un coste de 26.940 euros para las arcas municipales. Contaremos con talleres de magia, castillo y danza y expresión corporal, entre otras actividades que se desarrollarán en esta ludoteca. Y finalmente, por destacar, la inversión que se va a realizar para la puesta en marcha de este recurso son 26.940 euros, este recurso se pone a disposición de las familias con una inscripción que está graduada en función de el número de quincenas de las que quieran disponer de este recurso y también de si tienen uno o más hijos o hay discapacidad. Quiero destacar, el coste de la ludoteca en la una quincena para un hijo son 12 euros, para el segundo hijo 9 y en el caso de familias numerosas son 6 euros. Y a destacar también ese servicio extra que se sigue manteniendo. Hablamos de un horario habitual de ludoteca, o el horario ordinario sería de 10 a 1 y media, y el servicio extraordinario de 9 a 10 y de 1 y media a 2, con un coste de 10 euros la quincena, 8 para el segundo hijo y 6 para la familia numerosa. Una manera también de ayudar y apoyar en este caso a las familias que tienen más hijos e hijas y que quieran poder hacer uso de este recurso. Cada año intentamos mejorar la calidad del servicio, que entendemos que es un servicio público que muy demandado que prestamos, y que este año, pues el hecho de ampliar una más va a suponer que bueno, pues que haya más opciones, las personas más cerca se acercará ya también la ludoteca al domicilio de cada uno, y bueno, pues la verdad es que la prueba está en que ya están las plazas prácticamente cubiertas, aunque siempre insistimos en que os acerquéis, porque siempre los ajustes de la primera y la segunda de julio, pues siempre tenemos plazas disponibles.